Hola amigos, hoy voy a hablar sobre una técnica para reducir el estrés y haremos un ejercicio al final del vídeo. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen, y este es un canal de autoayuda y espiritualidad. La mente puede hacer que una persona enferme y también puede hacer que recupere la salud. Las imágenes positivas producen resultados deseables y las negativas producen efectos indeseables. El hecho de que la mente pueda hacer enfermar y también que puedas recuperar la salud es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX. Cada vez hay más personas que comienzan a comprender que cuando se cambia el marco mental, el cuerpo cambia a continuación. Por ello voy a hacer una técnica de sanación. Aunque se puede aplicar para cualquier dolencia o enfermedad, hoy vamos a tratar para reducir el estrés. En otro vídeo trataremos para otras dolencias. Usando las imágenes mentales podrás llegar a detener la causa de los síntomas originales de la enfermedad que desees aliviar. No solo del estrés, pero es posible que otros síntomas indeseados también desaparezcan. El estrés debilita el sistema inmunitario. Existen tres causas fundamentales del estrés. En primer lugar, la culpa. Por ejemplo, cuando sabes que estás haciendo algo erróneo y sigues haciéndolo, estás invitando a que tu sistema inmunitario se debilite. En segundo lugar, una profunda pérdida también produce estrés y este debilita al sistema inmunitario. En tercer lugar, trabajar o vivir en un ambiente que detestas. Esto produce un estrés crónico, que también se sabe que debilita el sistema inmunitario. Cuanto mayor es un problema, mayor es el estrés. Si eliminamos ese problema, eliminamos el estrés. No solo podemos utilizar la mente para ayudarnos, sino también para ayudar a otros, incluso a distancia, sin que tengan la menor idea de que lo estás haciendo. Pero hoy vamos a tratar el tema para aplicarlo a nosotros mismos. Y en otro vídeo veremos cómo hacerlo para los demás. Si no te quieres perder mi vídeo, te invito a que te suscribas al canal. Vamos a trabajar el estrés. Eliminar el estrés con la ayuda de la visualización en un estado mental o nivel de conciencia llamado nivel alfa o nivel 1. ¿Y cómo llegamos a ese nivel alfa o nivel 1? Os lo voy a explicar. Cuando hagamos el ejercicio y yo diga, toma tres respiraciones profundas, la tomamos. Pero de la siguiente manera, os lo explico y luego haremos el ejercicio. Tomamos tres respiraciones profundas. Con la primera exhalación visualiza, lo representa mentalmente, el número 3 tres veces y expulsa el aire. Toma una segunda respiración y al exhalar visualiza o representa el número 2 tres veces y expulsa el aire. Toma una tercera respiración profunda y al exhalar visualiza el número 1 tres veces y luego expulsa el aire. Al terminar la tercera respiración profunda ya estás en el nivel 1 y es ahí donde vamos a trabajar para eliminar el estrés. Os aconsejo que desde mañana empecéis a practicar entrar en el nivel 1, de esta manera que he explicado antes, ya que cuando tengáis práctica entraréis a ese nivel rápidamente. Es bueno hacerlo unos minutos todas las mañanas cuando os despertéis. El nivel 1 es un estado en el que las ondas cerebrales disminuyen su frecuencia a la mitad de lo habitual en estado de vigilia. Este es un nivel relajado, intermedio entre el sueño y la vigilia. A este nivel 1 se le llama también nivel alfa, como he dicho antes. Este nivel es un estado natural, confortable, apacible y relajado, que atravesamos cuando nos despertamos por la mañana o bien cuando vamos a dormir por la noche. Cuando aprendes a usar este nivel para programarte, puedes llegar a lograr una mejor salud. A través de investigaciones se ha llegado a descubrir que cuando nos encontramos en el nivel 1, los órganos y sistemas sometidos a estrés se recuperan, se revitalizan y también la presión arterial se estabiliza. Las facultades más geniales de la mente, que solo surgen ocasionalmente en forma de brillantes intuiciones, pueden ser activadas de forma voluntaria en este nivel 1 para resolver problemas. Al visualizar lo que queremos, claro está, con la práctica, llegamos a crearlo. El cerebro es un órgano de sanación que controla el cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio para eliminar el estrés. En este ejercicio, después de llegar al nivel 1, por si quizá para mucho la primera vez que lo hacéis, os voy a indicar que contéis lentamente del 10 al 1. La razón de ello es para llegar a un nivel más profundo y más relajado, contando del 10 al 1. Cuando hayáis practicado durante un tiempo esta cuenta del 10 al 1, podéis simplificarlo, contando del 3 al 1, como he explicado antes.
Cuando hayamos finalizado el ejercicio y antes de abrir los ojos, diré contar del 1 al 10 para salir de ese nivel donde estamos. Y en la cuenta del 9 decimos, voy a abrir mis ojos y estaré bien despierto, en perfecto estado de salud, sintiéndome mucho mejor que antes. Y abre los ojos. Y con los ojos abiertos, dices mentalmente, estoy bien despierto, muy a gusto, bien descansado y me siento mucho mejor que antes. Y así será. Yo iré guiando el ejercicio e iré diciendo también lo que tenéis que decir. Vamos a empezar el ejercicio. Siéntate con una postura cómoda y en un lugar donde no haya ruidos y si puede ser que no te moleste. Cierra los ojos y toma tres respiraciones profundas. Con la primera exhalación visualiza o representa mentalmente el número tres, tres veces. Con la segunda exhalación visualiza o representa el número dos, tres veces. Y con la tercera exhalación visualiza el número 1 tres veces. Ya estás en el nivel 1. Ahora para llegar a un nivel más profundo y más relajado, cuenta del 10 al 1. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estás en un estado más y más profundo. Comienza una respiración a tu ritmo. Y a medida que vas respirando, vas sintiendo cómo el oxígeno está entrando en tus pulmones. Y en cada exhalación, siente cómo tus pulmones se llenan de oxígeno y de energía vital. Nota cómo ese oxígeno y energía recorre todo tu cuerpo. Comienza a relajarte. Relaja tus músculos y suéltalos. Recuerda que estás en un lugar seguro y tranquilo. Estás en paz y en calma. Ahora, pon tu atención en tu cuero cabelludo. Relájalo. Siente cómo los músculos de tu cuero cabelludo se van expandiendo, se van relajando más y más. Extiende esta relajación por toda tu cara, por tu frente, por tus ojos, por tu nariz, por tus mejillas, por tu boca. Relájalos. Concentra tu atención en tu cuello. Ordena cada músculo de tu cuello que se relajen. Sientes cómo los músculos de tu cuello se van expandiendo y se van relajando más y más. Ahora, concentra tu atención en tus hombros. Siente cómo los músculos de tus hombros comienzan a relajarse. Y se van desprendiendo todas las cargas y dolores que tienes en tus hombros. Las cargas ajenas se van desprendiendo. Y ahora estás muy, muy relajado. Muy, muy relajada. Descendiendo esa relajación por tus brazos. Tus brazos comienzan a relajarse.
y se relajan lentamente. Los músculos de tus brazos están relajados. Estás muy relajado, muy relajado. Te sientes ligero, muy ligero. Cada músculo de tus brazos se van expandiendo y se van relajando cada vez más y más. Respira profundamente y expulsa el aire lentamente. Siente cómo la respiración va relajando tu cuerpo. Sientes tu cuerpo ligero, muy ligero. Y sientes una profunda paz y tranquilidad. Ahora suelta tus manos, relájalas. Centra tu atención en los músculos de tus manos. Siente cómo se expanden y se relajan cada vez más y más. Ahora vas a sentir, vas a visualizar cómo los músculos de tu espalda se van extendiendo y relajándose, soltando las preocupaciones, los miedos. Comienza a soltar los músculos de tu espalda. Te sientes más ligera o ligero y vas soltando cada vez más cualquier dolor que puedas sentir en tu espalda. Siente la espalda cada vez más y más relajada. Estás en paz y en calma. Pon tu atención en tu pecho y abdomen. Siente cómo los músculos de tu pecho y abdomen están relajados. Comienzan a relajarse cada vez más y más. Comienzas a sentir que los músculos de tu pecho y abdomen se extienden y se relajan. Estás en paz y en calma. Ahora comienza a relajar los músculos de tus muslos. Siente cómo tus piernas y muslos están más y más relajados. Ahora relaja los músculos de tus pantorrillas. Siente cómo los músculos de tus pantorrillas se van relajando. Están cada vez más flojos. Más y más flojos. Siéntelos cada vez más y más relajados. Comienza a sentir cómo los músculos de tus pies comienzan a relajarse. Ve soltando, liberando las tensiones. Concéntrate en cómo tus pies se están relajando. Respira profundamente y expulsa el aire lentamente. Tu cuerpo está más y más relajado. Nota que la relajación es cada vez más profunda, más pausada, y estás en paz y en calma. Ahora está todo tu cuerpo relajado. Ve abriendo tu mente a esta experiencia en calma, muy en calma. Estás muy tranquilo, tranquila. Estás cómodo, cómoda. Estás muy relajado. Y ahora sientes cómo tu mente se va expandiendo y va desapareciendo los pensamientos negativos, las preocupaciones, ya que tu mente está relajada, muy relajada. Comienza a sentir cómo la paz reina en tu cuerpo. Ahora visualízate joven, radiante, saludable, atractivo o atractiva. Y pregúntate mentalmente, ¿por qué tengo este problema? Y deja vagar tu mente. Si te das cuenta que estás pensando en alguien,
Haz una imagen de esa persona y representa el perdón mutuo. Imagínate que le das un abrazo o un cordial apretón de manos, sonrisa y gesto de asentimiento. Y te sientes muy, muy bien. Si te ha venido una situación a la mente, acéptala. No rehuyas a ella y haz estas preguntas. ¿Qué siento con esta situación? ¿Acepto lo que siento? ¿Podría soltarla? ¿Quiero soltarla? Si es que sí, suéltala. Y repite varias veces estas preguntas mentalmente, hasta sentir paz. ¿Qué siento? ¿Acepto lo que siento? ¿Podría soltarlo? ¿Quiero soltarlo? Suéltalo. ¿Qué siento? ¿Acepto lo que siento? ¿Podría soltarlo? ¿Quiero soltarlo? Suéltalo. Y ahora di mentalmente, siempre mantendré mi cuerpo y mi mente en perfecto estado de salud. Siempre mantendré mi cuerpo y mi mente sanos. Ahora vamos a contar del 1 al 10 para salir de este nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora repite conmigo. A la cuenta de 10, abriré mis ojos y estaré bien despierto, en perfecto estado de salud, sintiéndome mucho mejor que antes. Y 10. Ve abriendo los ojos y afirma mentalmente con los ojos abiertos. Estoy bien despierto o despierta, muy a gusto, bien descansado o descansada y me siento mucho mejor que antes. Y así será. Este ejercicio hay que hacerlo a diario y si puede ser 3 veces al día, mejor que mejor. Por la mañana, por la tarde y antes de ir a dormir. Os aconsejo no hacerlo en la cama porque hay mucha probabilidad de quedarse a dormir. Si realizáis este ejercicio durante 40 días, tendréis la capacidad de controlar tu mente en el nivel 1. Porque después de 40 días podrás sentarte en una silla y contar del 3 al 1 sin necesidad de contar posteriormente del 10 al 1. Ya que en el nivel 1 podrás programarte para tener mayor energía, más entusiasmo, tener un día más productivo, mejor salud y ser más optimista. Decidme en los comentarios aquí abajo qué habéis sentido al hacer esta técnica y qué tal ha sido la experiencia. Bueno, amigos, dale un like, comparte, comente, suscríbete. Os deseo que paséis una feliz semana y os doy un fuerte abrazo de luz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo, no me faltéis. Un beso para todos.